Judith Butler es una filósofa y teórica cuyo trabajo ha influido en la filosofía política, la ética y los campos del feminismo de la tercera ola. Butler es mejor conocida por sus libros Problemas de Género de 1990 y Cuerpos que Importan de 1993, en los que desafía las nociones convencionales del género. Hoy nos alimentamos con sus palabras las categorías del cuerpo nos dicen más sobre la necesidad de categorizar que sobre los cuerpos en sí mismos. Esto me parece muy, una reflexión sencilla, pero muy importante. Mira, los seres humanos no podemos evitar el estar etiquetando y categorizando todo, todo el tiempo. Así funciona nuestra cabeza. Y está bien. O sea, nosotros podemos diferenciar triángulos de círculos de cuadrados solo con voltear a ver un horizonte, por ejemplo. Y no es que estés juzgando el horizonte. De la misma manera vamos a clasificar cosas por tamaños, por colores, por precios, por calidades, por orígenes, por historias, por formas. Cuando tú abres el cajón de tus calcetines, pues inmediatamente tu cabeza lo primero que hace es clasificar a ah, los que son de vestir, los que son de fin de semana, los que están viejitos, los que son nuevos, los inmediatamente categorizamos. Es imposible el pedirle a la sociedad humana que no haga una categorización de los cuerpos. Volteas y ves a alguien y dices, ah, es guapo, o ah, es chaparro, o ah, es gordo. Pues sí, tu cerebro lo va a hacer automáticamente. Pero eso, categorizar un cuerpo, nos habla más de nuestra capacidad humana para categorizar y nuestra incapacidad humana para ver el mundo simplemente como es, sin estarlo metiendo dentro de etiquetas y de cajones, pero nos habla muy poco del cuerpo. Y tenemos que entender que cuerpos, ninguno hay uno idéntico al otro. Todos los cuerpos son diferentes y todos los cuerpos simplemente por ser ya tienen implícita un, una belleza, un valor, un un elemento de importancia que tenemos que arraigar. El problema que hemos cometido los seres humanos es que al categorizar a las personas, hemos juzgado su valor social. Y entonces decimos, ah, es que este color de piel vale más que este. Ah, es que estos cuerpos valen más que estos. Ah, es que este cuerpo es el correcto y este cuerpo es el incorrecto. Y entonces... Ahí es donde se empiezan a generar los problemas. A la hora que consideramos que algo es correcto o incorrecto, que algo es bonito, que algo es feo, que algo es valioso, que algo no es valioso. Y el problema es que lo llevamos a nuestros propios cuerpos. Yo conozco a personas que les gusta cómo se ven, que dicen, mira, me veo bien, me gusto. Ah, qué padre. Pero no conozco a nadie que tenga exactamente el cuerpo que quisiera tener. No conozco a nadie que considere que su cuerpo es perfecto. Por el contrario, siempre nos clasificamos dentro de los cuerpos que no nos gustan. Ay, es que yo estoy. Muy alto, muy chaparro, muy flaco, muy gordo, muy blanco, muy negro, muy algo. Algo le veo a mi cuerpo, a mis orejas, a mi nariz, a mi cabello, a mis hombros, a mis dedos, a mí. Mi... Algo. Y el problema es que me voy a juzgar. Y a la hora de juzgar, lo único que voy a hacer es lastimarme. Necesitamos entender que las categorías de los cuerpos siempre van a existir. Pero que lo que no debe de estar ahí es el juicio de valor sobre los cuerpos de las personas y por favor, mucho menos que ninguno, sobre tu propio cuerpo.